sobran las palabras. Zelda Breath of the Wild supone una nueva cima dentro de la historia del videojuego. Es el proyecto más grande de Nintendo, uno de los más ambiciosos. Su mundo abierto es sobrecogedor, la narrativa se trata como en ningún otro Zelda, la estructura rompe con todas las convenciones establecidas. Los puzzles son un ataque de ingenio y talento, el sistema de combate es profundo y al mismo tiempo divertidísimo. Visualmente, es una auténtica delicia, a nivel de detalles, es un tren cargado de sorpresas. Dicho en menos palabras, Breath of the Wild es una auténtica bestia como videojuego. Lo que habíamos visto desde el pasado 3 era un truco, una especie de prisión dentro de un descomunal mundo abierto. Pero cuando sales de él, te das cuenta de la realidad, que este Zelda es el más grande jamás diseñado. Se nota la mano de Monolith Soft, pero también la de Nintendo, que han trabajado codo con codo para que no se convirtiese en un desierto, sino que resultase satisfactorio explorarlo y aventurarse en lo desconocido. Esa es la verdadera magia del título. Perderse en el juego supone más de la mitad de su éxito. No hay obstáculos insuperables, paredes invisibles. Puedes llegar hasta donde alcanza la vista, superar montañas escalando, desfiladeros usando el parapente o hacer largos trayectos a lomos de un caballo. El entorno está tan repleto de contenidos que nunca sientes que sea un mapa sin vida. Puedes encontrar animales, mercaderes, gente en apuros o vándalos que te asaltan en cualquier momento. También puestos de enemigos que se regeneran con el tiempo, un número de poblados bastante generoso y otros secretos que no os contaré para evitar arruinaros la experiencia. Me cuesta mucho hablaros sobre Zelda, porque es sorpresa tras sorpresa. Hay misiones secundarias, actividades, coleccionables e incluso la simple pero importante tarea de recoger materiales, cual se convierte en una dinámica fundamental y tremendamente adictiva. Puedes venderlos, obtener rupias y así comprar mejor equipamiento, también cocinar algunos de ellos con resultados impredecibles o si quieres incluso reservarlos, porque pueden servirte en el futuro. Una de las cosas que mejor hace Breath of the Wild es entrelazar sus dinámicas para generar un flujo de juego excepcional. Hay cosas accesorias que no necesitas completar necesariamente para superar la partida, pero que te ayudan a hacerlo. Lo entenderéis mejor conociendo la estructura de juego, no estamos ante el clásico Zelda que te obliga a seguir un determinado orden hasta alcanzar el final. Desde las primeras horas puedes ir donde quieras, superar las regiones en cualquier orden y comprobar que aún así la obra aguanta como un titán. Si vas demasiado deprisa por la historia y no inviertes tiempo explorando, es tu propia avaricia la que te castiga. No es un juego sencillo, tiene su dificultad. Y aquí está alguien que lo puede corroborar. He muerto más de 100 veces en mi partida. La solución adoptada para la estructura es una que reconcilia dos conceptos antagónicos en los mundos abiertos, la libertad y la narrativa. Breath of the Wild es un videojuego que te hace sentir libre, pero que también se apoya en la trama para meterte en la aventura. El esquema funciona de tal forma que una parte se complementa a la otra, pero tú eres el que tienes la última palabra. Si quieres explorar, tienes casi infinitas horas para hacerlo. Si quieres narrativa, puedes ir a por ella en cualquier momento, con una condición, y es que hay tramos de historia que te resultarán muy complicados si antes no te has preparado bien. Entonces es el videojuego el que te sugiere que salgas de allí, que pruebes con otro lugar o que sigas explorando para mejorar tus posibilidades. Ahí es donde entra el centenar de santuarios del juego. Están en el mapa, algunos visibles y otros más ocultos. En su interior un puzzle, una lucha, un reto en definitiva. Es como si Nintendo hubiese despiezado las clásicas mazmorras y las hubiese repartido por el escenario. No son muy largas, pero sí suponen una ingeniosa manera de estructurar el juego, porque es necesario completarlas para obtener corazones o mejorar la resistencia. Esto supone una ruptura con las convenciones de la serie, y no es la única. El juego es revolucionario con la fórmula Zelda. El mejor ejemplo son las grandes mazmorras que incluye. Existen, están en el juego, no se han olvidado de ellas, pero prefiero no hablar, solo decir que son formidables. De los jefes tampoco diré nada, también están, son interesantes, y aunque no son los mejores de la serie, sí que convencen. De lo que sí voy a hablar es del motor de físicas presente en este tipo de pruebas y que también se usa en mundo abierto en general. Resulta espectacular, con un sistema de interacciones que pone en relación todos los elementos que integran el juego. El fuego, el hielo, la electricidad o el viento interactúan con el entorno para darnos posibilidades jugables muy interesantes, las cuales sirven para levantar una experiencia profunda y sencillamente inigualable. Podemos sacarles ventaja a la hora de explorar, de resolver puzzles, pero también de combatir.
Las batallas se erigen de hecho como otro de los grandes protagonistas de Breath of the Wild. Incluso a pesar de mantenerse un esquema clásico, hay bastantes innovaciones, empezando porque las armas se rompen con el uso, algo que te obliga a reservar las mejores para cuando las necesitas. Aquí Link no sube de nivel, ese no es el concepto, más bien tu nivel depende de esas armas, y cuanto mejores sean, más daño podrás causar. El mejor armamento procede de los enemigos más difíciles, generando un esquema jugable perfecto. Por supuesto, hay cosas que se mantienen, y ahí está el sistema de lucha tan típico de Zelda. Que nadie se engañe porque Breath of the Wild requiere mucha destreza a los mandos. Hay en particular movimientos que son muy exigentes, no aptos para los jugadores menos hábiles. Pero volvamos a lo de antes, la libertad. El gran acierto del juego es que puedes afrontar todo desde varias perspectivas, también las batallas. Puedes hacerlo con sigilo o arrasando con todo, generando situaciones de caos realmente espectaculares. Cuanto más juegas, más cuenta te das de que el título está repleto de detalles, tanto a nivel de mecánicas como de contenidos, algunos en forma de secretos y otros que tienen que ver con el plano visual o sonoro. Relativo a esto último, el arte de Breath of the Wild habla por sí mismo. Es el reino de Hyrule magnificado, vasto, un sueño hecho realidad. Es magnífica la sensación de que todo se mueve, de que el entorno que exploras se encuentra vivo. Algunas texturas de menor calidad y problemas de frame rate empobrecen el resultado, pero en conjunto las estampas son preciosas, y además sin tiempos de carga. Si sois seguidores de Studio Ghibli, os daréis cuenta de que la esencia de estos dibujantes recorre de arriba abajo las venas del juego. Es un apartado que brilla con un aspecto cel-shading muy cuidado, animaciones absolutamente geniales y el magnífico sonido de la naturaleza. La banda sonora es minimalista, sin cobrar protagonismo, pero sabe aparecer cuando es necesario, generando una ambientación diferente a otros Zelda, pero aún así sublime, muy en consonancia con el canto a la naturaleza que supone este videojuego. Llegados a este punto, y tras comprobar que se han reventado tantas convenciones en la fórmula, pensaréis que esto no es Zelda, sino otra cosa. Sin embargo, el título se parece más que ningún otro al que apareció en NES allá por el año 1986. Eiji Anuma y su equipo trabajaron sobre la misma base, la de generar un mapa y luego colocar los diversos elementos. Esto que veis es de hecho el prototipo empleado, desvelado de forma reciente. Si ese videojuego ya era libre, en Breath of the Wild se magnifica con aún más libertad, contenidos y sensación de descubrimiento, aspectos que se habían ido diluyendo en la saga con el paso de los años. El videojuego recupera de forma ejemplar lo que inspiró a esta gran licencia, que Miyamoto de niño saliera por su Kioto natal en busca de aventuras. Eso está reflejado con una intensidad desconocida hasta el día de hoy, y es al final lo que sientes mientras juegas. La narrativa sigue presente y plantea cosas con una valentía que nunca habíamos visto. Para empezar, las voces están en español y son de calidad. Hay cantidad de secuencias introductorias de elevada factura. Tenemos personajes conocidos y otros no tanto, así como guiños pertenecientes a muchas entregas de la serie. Es un auténtico festival para los fans, pero al mismo tiempo una invitación para que los que quieran asomarse a la leyenda puedan hacerlo sin miedo. La historia podría haber sido más memorable, estar más elaborada, pero su planteamiento sigue siendo interesante. Sin embargo, el verdadero triunfo de Breath of the Wild está en mirar con valentía al presente y al complicado género de los mundos abiertos, y conseguirlo sin olvidarse de sus claves originales. Lo hace significando el proyecto más grande de la compañía, pero también uno que derrocha talento. Y lo han logrado no solo fijándose en sí mismos, sino mirando con respeto a la industria, a todo el trabajo realizado cogiendo lo mejor de muchos videojuegos como inspiración para introducirlo dentro de su filosofía. Por eso, y porque se nota la enorme pasión depositada, esto es hoy por hoy lo mejor que puede darnos Nintendo. Y recuerda a su mejor época. Es un título hecho para hacer historia, para convertirse en un clásico inmortal. Hace avanzar a la industria. Ayuda a recobrar la confianza en esta empresa y es una razón de alegría para todos los que nos gustan los videojuegos. Y eso hay que celebrarlo, porque hoy más que nunca, Zelda es leyenda.